El gustazo de estar compartiendo esta edición desde Florín para todo el país, con los temas vinculados con el sector productivo a lo largo de estos 60 minutos de información. Vamos a estar hablando de la zafra de toros, vamos a estar hablando de riego, de la experiencia del grupo Chavasa en la República Argentina, en el marco de lo que fue el Congreso Panamericano de la Leche en Panamá. Estuvimos hablando con Cristian Chavasa, hablando de bienestar animal, pero hablando también de la historia de vida de esta empresa que hoy está con 1.800 vacas en ordeña en la Argentina, que tiene también una producción muy grande de cerdos en confinamiento. Vamos a estar visitando una productora de ovinos que está en la zona de Sarandí Grande, con Ivana Sastre también estuvimos allí visitándola. Hay mucho para compartir a lo largo de los próximos minutos. Se viene desarrollando con éxito la zafra de reproductores bovinos, con un aumento de un 5% aproximadamente con respecto a la zafra pasada en materia de valores, con muy buena demanda en cada una de las categorías. La cabaña Loma Azul de Federico Rubio, Sociedad Ganadera, llevó a cabo el 21º remate en la rural de Florida. Para los toros polio de Hereford, el promedio fue 3.416. Para el caso de los Angus, 4.014. Se vendieron también las vaquillonas a $1.054. Las piezas de cría hicieron $840. Estamos hablando de unas pocas vaquillonas que habían parido. Y los toros del Gualicho, que hicieron 2.800 de promedio. Con los rematadores, con Aparicio Coito, con Joaquín Falcón, hablando de lo que fue el mercado precisamente de Loma Azul. Bueno, la verdad que muy contentos, antes que nada. Como tú decís, remate número 21, con un mercado muy ágil. Comenzamos con todo lo que fue la venta de vientres, y la verdad que es muy dinámico, muy ágil, con muy buenos valores. Y bueno, y después toda la escalera de la torada, que la verdad que la oferta estaba excelente. Ya sea lo que es todo lo que es Hereford y también toda lo que es la raza Angus, y a su vez Cabaña El Gualicho de Peña Garicano, que la verdad que estaban muy buenos, muy bien preparados, y bueno, y eso se reflejó en la pista con un mercado muy ágil. ¿Provenientes de qué zona los compradores? ¿Quiénes se destacaron? Bueno, provenientes de compradores, te diría que bastantes departamentos, ¿no? Te diría que Colonia, San José, mismo Florida, por supuesto. En la zona de 33 también estuvieron operando, en la zona del norte, en la zona de Tacuarembó, y también para Río Negro estuvieron operando fuerte. Incluso este año vimos clientes nuevos, así que en ese sentido muy contento. Se comercializaron 79 toros y en el entorno de 200 vientres, así que la verdad que muy contento. Realmente yo siempre hago mención, más allá de un tema de los valores, lo que fue la colocación, el 100%, con dispersión para varios departamentos, mucha gente que siempre está operativa en estos remates, gente nueva que estuvo operando por teléfono, que ya habíamos entablado diálogos para ofrecer esta mercadería, y realmente, bueno, en ese sentido que se pudo dar este remate. Creo firmemente, y lo dije al terminar el remate, que hay que felicitar a todos los integrantes de la cabaña y, por supuesto, remarcar lo que es un trabajo en equipo para que salgan este tipo de actividades. Nos toca estar a nosotros en la conducción, pero indudablemente esto es un trabajo no solamente de hoy, ni de una semana, ni de un mes, sino que es un trabajo de mucho tiempo para que las cabañas puedan dar la dispersión y colocar lo que ofrecen. Creo que todas las cabañas quieren eso. Los valores los pone el mercado y, bueno, hay que resaltar en ese sentido. Así que, como tú lo viste en el día de hoy, buen marco de público, una colocación excelente, los promedios acorde al mercado, pero bueno, sobre todo eso que se pudo colocar todo, la gente quedó muy conforme, los que vinieron a comprar, queríamos tratar de dispersar hacia todos los que estaban precisando algún toro, y bueno, creo que fuimos cumpliendo en ese sentido. Y hablábamos de mercados, del mercado del gordo, cómo están viendo también la operativa de los negocios a frigorífico. Tanto Joaquín Falcón como Aparicio Coito monitoreando lo que es el mercado entonces del ganado gordo. El ganado gordo, bien, indudablemente con una escasa oferta, una industria posicionada un poco más reticente a lo que eran los valores que se venían manejando, pero creo que se armó una estabilidad.
firmemente a menores valores de lo que se vienen pasando. La industria no está pudiendo concretar los negocios, la gente no está vendedora, no por un tema de que se empecine, sino que las pasturas vienen moviendo, la primaria se viene instalando, hay poca oferta de lo que respecta a la reposición y una reposición cara, y indudablemente la gente en estos momentos quiere meter los kilos mayormente a lo que es los kilos más baratos. Así que una industria que se tuvo que posicionar en este momento, la puntera de los negocios en el caso del novillo rondan los 3.90, la media de los negocios vienen rondando los 3.80, en el caso de los novillos. En el caso de la vaca, la puntera con 3.70, la media de la vaca entre 3.55 y 3.60, lo que se viene logrando, entradas más ágiles, más cortas, donde por supuesto las faenas se han ido achicando porque lógicamente no hay mucha oferta. Hay que ver en la salida lo que va a ser la próxima ventana de la cuota, una ventana muy acotada, y en lo que puede llegar a arrojar la oferta que puede llegar a aparecer de cuando se empiezan a quemar los verdeos. Pero eso es de hacer futurología. Hoy actualmente el mercado está en esa situación. Yo te diría que estamos con un mercado equilibrado. Estamos con una industria que estaba queriendo ajustar a la baja. Esa baja no fue tan pronunciada. Vemos plantas que tal vez estén con ganados especiales, con mejores precios que otras, con otras plantas que hacen todo tipo de categoría, pero te diría que estamos con un mercado bastante estabilizado. Valores de precio de punta para novillo entre 3.70 y 3.80, y la vaca en el entorno de los 3.50 hasta 3.60 tal vez, o 3.40, 3.45 la vaca liviana. Te diría que lo veo en ese sentido en estos últimos 10 días con un mercado que yo creo que va a ir caminando por estos valores. Y la zafra de reproductores se viene desarrollando con éxito, se preparan distintas cabañas de la zona para lo que son los distintos eventos en estos días. Bueno, la Franqueira, por ejemplo, que desarrolló en la Rural de Florida con el escritorio Walter Uva Belenda, también en Los Aromos lo hizo Rancho Blanco de Licud, de Marcelo Güero. Con él estuvimos hablando a propósito del momento de la ganadería, de cómo se ve la demanda, cómo está precisamente la cabaña ubicada en la zona de Palermo con Marcelo Güero. Mirá, yo trabajo un poco más o menos parecido a lo que hago con el ovino, o sea, le doy mucha bola a los datos, le he incursionado buena genética, he comprado buenos padres, y yo pruebo los toros en casa, increíblemente los pruebo en un rodeo de 400 vacas, pruebo los toros y después los vendo. O sea, que los mismos problemas que tengo yo en mi casa con 400 vacas, no se los traslado a los que compran, sino al revés. Entonces los toros que no sirven realmente, o las líneas que no sirven, los voy sacando. O sea, como me vengo corrigiendo, como más o menos va todo el país y como va corrigiendo nuestra raza, la Hereford, que es corrigiendo el peso del nacer y que después tenga un crecimiento alto, pigmento, área de ojo de bife, buenas ubres, que es una de las cosas que hay que seguir mejorando, y bueno, y que destetemos más kilos de ternero, que es el negocio hoy, ¿no? ¿Y qué tipo de toro estás produciendo? ¿Qué características? ¿Cuáles son las virtudes fundamentales del toro de rancho? Bueno, como te decía hoy, trato de mirar mucho el peso al nacer, trato de que como todos hoy tenemos menos personal o los tiempos corren con poco tiempo a la gente, lo que no queremos es generarle un problema. Entonces, bajo peso en nacer, un crecimiento en 15, 18 meses, destete 15, 18 meses hacia arriba, un peso adulto no muy alto, que no se me vayan lo de muy alto, después pigmento, no tengo más problema con el tema. Podés ir a mi casa, si querés, no tengo más problemas. ¿Te acordás que antes decía que el cáncer de ojo en el Hereford? Eso se terminó. Te lo digo porque eso se terminó. Sí, hay que darle mucha bola al pigmento, la forma del tipo del ojo, como lo tiene, que lo tenga más hundido, pero eso se terminó. Y son cosas que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir cambiando, que tenemos que sacarle esa parte negativa, que muchos dicen, porque esto, por lo otro, eso quedó atrás. La raza viene en una mejoría continua, y bueno, Rancho Blanco en eso está. Trabaja, como yo te digo, en un rodeo de 400 vacas generales, donde hay 50 de plantel, que es donde producimos nuestros toros Pedri y Pulpo Fusa. Un buen vaso de leche. Primero lo natural y toda su frescura. Primero la calidad 100% uruguaya. Primero la salud, primero el crecimiento. Primero la energía.
y la fuerza. Primero lo nuestro. Primero lo primero. Por eso hay una leche para cada uruguayo. Leche Conaprole. Primero lo primero. Descubre la excelencia en maquinarias agrícolas con los tractores Sector. Una marca de renombre mundial con décadas de experiencia. Nuestra dedicación a la robustez y confianza ha convertido a Sector en la elección preferida para agricultores en todo el mundo. Nicolás González en Uruguay confía en la calidad que solo Sector puede ofrecer. Contáctanos 099-350-090. Tu trabajo en el campo con la confiabilidad que solo los tractores Sector pueden brindar. Las prácticas agrícolas tradicionales y el uso excesivo de fertilizantes químicos impactan de forma negativa en el microbioma del suelo. Esto implica, entre otras cosas, suelos compactados, mayor presencia de patógenos y enfermedades, bajos rendimientos, bajo ciclaje de nutrientes, plantas estresadas, etc. Incorporando BioPlus 3 en tu sistema productivo aumentará el microbioma nativo del suelo, siendo una solución eficaz, económica y fácil de usar. Infórmate más en nuestra web www.biogro.com.uy. BioPlus 3, tecnología regenerativa para suelos. ¿Sabías que acá en la clínica brindamos una amplia gama de tratamientos estéticos, tanto faciales como corporales? Acércate, consulta nuestras redes sociales y te vamos a brindar toda la información. Para un país de campo que necesita sembrar, vacunar, fertilizar, ordeñar, ensilar, suplementar, cosechar, alambrar, pesar, arreglar, ensillar y disfrutar. Almacén Rural. Todo para un país de campo. Chevrolet. Chevrolet. Consulten por nuestros trabajos. Realizamos comederos fijos, plazas de comida, bebederos, tanques australianos, celdas de ración e infinidad de obras en hormigón. Predesastre Construcciones.
Walter Hugo Abelenda, Negocios Rurales. Licitación en el departamento de Rocha. Campo de 230 hectáreas, mayoría sobre Ruta 15, muy próximo a la ciudad de Rocha y la costa. Ideal para campo agrícola, ganadero y o turístico, y con potencial de chacras para vivienda. Existe plano de proyecto de fraccionamiento de los mismos en 26 parcelas. Venta en conjunto de las 230 hectáreas o en dos lotes. Recepción de sobres, viernes 25 de octubre, 12 horas. Más información y condiciones del pliego, 099-680661, 099-350530, www.wha.com.uy. Agroveterinaria La Pradera. Atención, señor productor. Agroveterinaria La Pradera ya tiene todo lo que se necesita para esta zafra de verano. Para comenzar con un buen barbecho, todo en glifosatos y agroquímicos. Y para una buena siembra tenemos todas las semillas disponibles. Sorgos sileros, graníferos, forrajeros y sudangrás, maíz para grano o doble propósito, moa y soja. Nuestros productos cuentan con los mejores estándares de calidad. Contamos con asesoramiento personalizado y un equipo de trabajo comprometido para obtener los mejores resultados. Agroveterinaria La Pradera, mucho más que una veterinaria. Encontranos en Florida, en Ruta 5, kilómetro 97400, o llamanos al teléfono 4353-7132. Con Agroveterinaria La Pradera me va mejor. Si está pensando en alimentos balanceados para sus terneros y vacas en producción, piense en Grumel. Tenemos la más completa línea de alimentos para su guachira, recría, preparto y vacas en producción, y una amplia gama en sales minerales. Consúltenos por formulación a pedido. Entregamos a granel, en bolsa o bolsones en todo el país. Somos Grumel, 30 años al servicio del productor. Seguimos compartiendo esta edición desde Florín para todo el país, esperando por la primavera. Alguna agüita, pero muy escasa, se ha dado en estos últimos días aquí en la zona. Se necesita, por supuesto, mucho más abundante lluvia y también aumento de la temperatura para que se dé esa explosión de pasto. De todas maneras, bueno, vienen los niveles siendo bastante satisfactorios. La medición que ha hecho la Sociedad de Productores de Leche de Florida marca 38 de promedio. Las praderas aumentaron. Las praderas son 34 kilos de materia seca por día lo que están produciendo, las alfalfas 26 y la producción del regras 45. Reiteramos, promedio 38 para lo que es la medición que realiza la Sociedad de Productores de Leche de Florida en lo que tiene que ver con el tema del servicio de gestión del pasto que realiza la Sociedad de Productores. Allí está el Maite, está María, en fin, están todas las técnicas que están trabajando en esta temática. Hablemos de riego, porque en la Sociedad de Productores se llevó a cabo días pasados una jornada muy interesante donde estuvo un técnico brasileño, y hablemos del impacto que tiene en la lechería el riego, porque la gente de Delta Riego estuvo dando esta charla en la Sociedad de Productores de Leche de Florida, hablando de los costos también, hablando de cómo se inicia un proyecto de riego, la importancia y el impacto que tiene en la lechería, las pasturas que hoy tienen mayor desarrollo. Hablábamos precisamente con el ingeniero Sebastián Casanova de Delta Riego sobre esta temática. Que él dice, no consigo un campo lechero sin riego. Un poco la premisa o la iniciativa o el puntapié inicial de esta charla, que bien decías tú, está en el marco del desarrollo que viene implementando la gente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Está en esa línea, es decir, bueno, empecemos a generar información, empecemos a transmitir experiencias nacionales propias nuestras, internacionales, a través de, concretamente, del profesor Luis Drummond, pero también de Valley, que tiene técnicos especialistas en el tema, en Argentina, en Brasil, aquí, donde entendemos que los rendimientos físicos, es decir, las productividades que se están logrando hoy en día, tanto en pasturas como en cultivos estivales, para nuestro caso, realmente generan un diferencial que ponen al riego arriba de la mesa dentro de un menú de herramientas para aumentar la rentabilidad y la sostenibilidad de un sistema. En este caso, lechero, puede ser ganadero, puede ser agrícola. Hay que ver caso a caso, pero seguro que en la lechería, en un sistema donde
la mano de obra, la estabilidad ambiental, social, productiva, y el tambo no lo podemos, no es de 6 meses, sino que es de 24-7, como se dice habitualmente, el riego puede ser realmente un diferencial para estabilizar producción. La experiencia de ustedes es en agricultura fundamentalmente. Están en Soriano, bueno, hasta Durazno tienen actividad, ¿no? Sí, en realidad atendemos desde Canelones hasta Artigas, pasando por productores citrícolas, ganaderos, lecheros. Sin duda que hoy el riego en Uruguay, cuando se habla de desarrollo masivo, en este caso con Pivot, con Valley, generalmente sí, es para agricultura. Pero hoy lo vamos a ver en la charla y lo estuvimos compartiendo con varios técnicos uruguayos, con mucha experiencia regando pasto, que hasta puede ser más rentable regar para producir carne o leche que regar para generar granos. Entonces, bueno, ser un poquito disruptivo y permitirnos ganar experiencias, escuchar, aprender para ir ganando experiencias de gente que realmente está muy formada. ¿Ustedes tienen propiamente experiencias de lechería hoy? Sí, sí. ¿En dónde? Históricamente, la empresa trabajó con el grupo neozelandés aquí en la zona, y ahora tenemos algún campo en Goñi, aquí en Florida, alguno en Negaña, en San José históricamente, trabajamos con, personalmente trabajé en el marco de línea con el grupo Agua y Leche, donde ahí se produjo muchísimo pasto en campos pequeños, ¿no? Fracciones de 50, 60, 100 hectáreas, que se regaban 5, 6, 10 hectáreas de verdeos, de Sudán Gras. Por ejemplo, estaba Algorta, Amestoy, regaba, recuerdo, maíz con goteo. Y bueno, los rendimientos realmente eran muy importantes. ¿Y por qué se ha descontinuado eso, algunos de esos productores? Yo no sé si se ha discontinuado. Yo creo que incluso te diré que la experiencia nuestra en lo que es riego por pivot, capaz que en lo que es aspersión puede ser un poquito diferente, porque la escalabilidad es un poquito más compleja, porque de repente no tenemos la fuente de agua, entonces eso te limita poder seguir creciendo. Ahora, lo que sí vimos es que en aquellos campos que empezaron con un pivot y tienen agua, tienen energía y tienen suelo, hoy ya están poniendo otro pivot. O si empezaron con equipo móvil, hoy ya están poniendo dos fijos, ganando tecnología, generando automatismo, generando información con estaciones meteorológicas, con sondas que miden humedad de suelo y le permiten un balance hídrico para mejorar los recursos. Entonces, yo creo que ahí, tal vez en campos más chicos, la escalabilidad esté un poquito condicionada justamente al tamaño de la empresa. En aquellos campos donde se implantó un pivot, hoy te diré que Delta Riego tiene, en proyectos nuevos, casi que la mitad de los proyectos que estamos ejecutando son ampliaciones y no proyectos nuevos propiamente dichos. Hablabas de riego en pasturas y particularmente en lechería, ¿con qué especies y qué productividades se están logrando? Y bueno, de aquellos grupos, y en mi caso personalmente soy un regante de pasto para ganadería, pasturas mezcla, es decir, festuca, paspalum, hoy nombrabas el lotus, trébol blanco, trébol rojo y alfalfa, por supuesto, alfalfa con dactilis, y si no, verdeos, Sudán Gras, con muy buenos resultados. ¿Qué productividad por hectárea? Y bueno, y hay datos nuestros, datos de la Sociedad de Productores de Leche y de técnicos que han trabajado en empresas anteriormente, podemos tirar un número estándar de pensar en 20, 22 toneladas de materia seca, y en verdeo, en el grupo de leches, se llegó a medir hasta 60 toneladas, 45, 50 toneladas. Entonces, en producción de carne en el sur vemos 800 kilos de carne por hectárea. 1000 kilos de carne, sí. Hace un par de años participamos, yo era el encargado de la unidad de riego de Raizon, y presentamos junto a los colegas de pastura rendimientos de 1000 kilos. O sea, productividades de 1000 kilos de carne por hectárea. Y cuando vos hablas de que es incluso más productiva, más rentable que la agricultura por la producción de carne, por la producción de leche, ¿cómo se amortizan esas inversiones? Porque estamos hablando de una inversión inicial importante, ¿no? Arriba de 4.000, 4.500 o $5.000, ¿no? Claro, ahí de vuelta, ahí nos juega la escala.
ahí nos juega la posibilidad de agua, que en cuanto más grande el campo, más posibilidades de éxito, ¿no? Más posibilidades de escalar, de generar una fuente de agua. El riego en Uruguay, salvo en aquellos lugares muy puntuales como San José, Acuífero Raigón, Mercedes, Salto y no mucho más, va a ser en base a represas, va a ser en base a represamiento, algunos arroyos, ríos, hay cuencas que están muy complicadas, entonces creo que ahí la fuente de agua es la que manda. Y después de eso, el sistema propiamente dicho, te diré que va a andar en el entorno de los 4.000, 4.500 dólares por hectárea. Hoy un sistema completo, lo va a presentar Raúl en la charla, está pisando los 5.000 dólares por hectárea cuando hablamos en una generalidad. ¿Cómo se paga? Y bueno, los números nuestros, simulando los rendimientos que hablamos en pasturas, simulando los números que presentó Andrés Barreira de la sociedad, diferenciales de, bueno, que presentó el grupo de regantes de Uruguay, 5 o 6 toneladas de maíz, ¿sí? Secano versus riego, y una tonelada en soja, y esos 20, 22 toneladas de materia seca, eso a nosotros nos dan simulaciones en el entorno de los 7 años. Es decir, un proyecto de riego genuinamente se paga entre 6 a 7 años, cuando la máquina vive 30 años. Entonces realmente nos da un margen para repagar. Aquellos productores, aquellas empresas que tengan una escala significativa, van a aplicar a un proyecto COMAP y ahí esos 6, 7 años se transforman en 3. Pero siempre apalancado o de alguna manera apoyado en un pilar tan importante como la producción, como es los proyectos de inversión. Nuevas luces y muchas sonrisas. Junto a familias floridenses inauguramos el pasado viernes 125 focos y 2.900 metros de nuevo tendido de línea en las calles Pocho Fernández, 18 de Julio y Valle y Ordóñez. Los más chicos disfrutaron de juegos inflables. Mejoramos el alumbrado. Florida cumple. Las prácticas agrícolas tradicionales y el uso excesivo de fertilizantes químicos impactan de forma negativa el microbioma del suelo, haciendo que disminuya. Incorporando BioPlus 3 en tu sistema productivo, activa y alimenta el microbioma nativo del suelo, y promueve el desarrollo de raíces, generando las condiciones óptimas para la absorción de nutrientes vitales para la planta. BioPlus 3 ayuda a desarrollar plantas más fuertes y resistentes al estrés, condiciones climáticas adversas, a insectos y enfermedades, etc. BioPlus 3 promueve un mejor desarrollo de los cultivos, logrando mayores rendimientos y mayor calidad. Por todo esto y mucho más, BioPlus 3 es un buen aliado para tus suelos. BioPro. Tecnología regenerativa para suelos. ¿Sabías que acá en la clínica brindamos una amplia gama de tratamientos estéticos, tanto faciales como corporales? Acércate, consultá nuestras redes sociales y te vamos a brindar toda la información.
Walter Hugo Abelenda, Negocios Rurales. Licitación en el departamento de Rocha. Campo de 230 hectáreas, mayoría sobre Ruta 15, muy próximo a la ciudad de Rocha y la costa. Ideal para campo agrícola, ganadero y o turístico, y con potencial de chacras para vivienda. Existe plano de proyecto de fraccionamiento de los mismos en 26 parcelas. Venta en conjunto de las 230 hectáreas o en dos lotes. Recepción de sobres, viernes 25 de octubre, 12 horas. Más información y condiciones del pliego, 099-680661, 099-350530, www.wha.com.uy. Agroveterinaria La Pradera. Atención, señor productor, Agroveterinaria La Pradera ya tiene todo lo que se necesita para esta zafra de verano. Para comenzar con un buen barbecho, todo en glifosatos y agroquímicos. Y para una buena siembra tenemos todas las semillas disponibles. Sorgos, sileros, graníferos, forrajeros y sudangrás, maíz para grano o doble propósito, moa y soja. Nuestros productos cuentan con los mejores estándares de calidad. Contamos con asesoramiento personalizado y un equipo de trabajo comprometido para obtener los mejores resultados. Agroveterinaria La Pradera, mucho más que una veterinaria. Encontranos en Florida, en Ruta 5, kilómetro 97400, o llamanos al teléfono 4353-7132. Con Agroveterinaria La Pradera me va mejor. Romualdo y Compañía Negocios Rurales. Embarques a frigoríficos, reposición de ganados, remates virtuales, comercialización de lanas, remates de reproductores, ferias especiales, venta y arrendamiento de campos y el asesoramiento en proyectos de inversiones ganaderas. Romualdo y Compañía, un referente en los negocios rurales, ahora con el empuje renovado para que sigas resolviendo todo en un solo escritorio. Romualdo y Compañía, integrante de Plaza Rural. En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-900-96-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Si buscas bienestar en tu hogar, en Corralón Sur encontrás toda una amplia gama de productos para tus necesidades. Calefactores de alto rendimiento se adaptan a cualquier lugar. Muebles de baño y cocina con funcionalidad y diseños. Griferías, elegancia y durabilidad para tus espacios. Paneles y mamparas de ducha. Hidromasajes para convertir tu baño en un oasis de relajación. Juegos de losa, sanitaria, piletas y mesadas, bachas, espejos y botiquines, pisos flotantes de madera y vinílico, porcelanato, revestimientos, todos los productos disponibles con precio y promoción. Visita nuestros 2 locales en General Flores y Doctor González. Teléfono 254-00. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos, asesoramiento, tasaciones y peritajes. En sus nuevas oficinas de Gallinal 752, esquina Juan y Cardoso. Teléfonos 4352-1570, 4353-1618, Avenida Artigas 1041, Villa Cardal. Teléfono 4339-8233. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida, para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Primero un buen vaso de leche. Primero lo natural. Y toda su frescura. Primero la calidad 100% uruguaya. Primero la salud, primero el crecimiento. Primero la energía. Y la fuerza. Primero lo nuestro. Primero lo primero. Por eso hay una leche para cada uruguayo. Leche Conaprole. Primero lo primero.
Seguimos compartiendo esta edición. Nos ubicamos en el Congreso Panamericano de la Leche que se desarrolló en Panamá. Ahí estuvimos conversando con Cristian Chavaza, que dio una charla sobre el tema bienestar animal, sobre todo lo que es el manejo del grupo Chavaza, que tiene 100 años de vida. Estuvo moderando esa charla, ese segmento donde se habló de bienestar animal, el vicepresidente de CONAPROL, Alejandro Pérez Biasi. Pero en este caso conversábamos con Cristian Chavaza, de su experiencia particular de vida, hablando y relacionando lo que es la situación de una vaca renga en el tambo, todo lo que significa de complejo para el animal, ¿no? Vivir con esta condición inferior al resto, ¿no? Y lo que le pasó a él cuando se quemó siendo un niño de 6 años en su casa con leche, hablando de esa comparación con Cristian Chavaza, hablando de su experiencia de vida y esto del bienestar animal, del tema de relacionamiento con el personal, del tema de información, todo esto que es tan importante para un buen desarrollo de la actividad productiva en lechería. Bueno, un poco lo que compartía en la charla, hace una analogía con una vaca renga y lo que me había pasado en mi vida. Yo cuando tenía 6 años, jugando en la cocina con mi hermana, me caigo arriba de la tapa de un horno y se me cae una olla con leche hirviendo que estábamos pasteurizando. Y bueno, ahí me quemé el brazo, estuve casi un año rehabilitándome para poder estirar nuevamente el brazo y poder moverme con normalidad. Y lo que decía un poco, que una vaca que tiene algún dolor, que no tiene bienestar animal, sufre un dolor físico y psíquico parecido a lo que me tocó a mí, ¿no? Entonces, un poco el mensaje era, para los productores de leche, la importancia de dar bienestar a nuestros animales, porque es un deber ético y porque también es un buen negocio, en el sentido que un animal que está sano puede expresar todo su potencial y hacernos ganar más dinero. Bueno, yo creo que la tecnología, o al menos así lo vivimos en el establecimiento, es una herramienta para potenciar a las personas, es una herramienta que hace atractivo los establecimientos lecheros para que la gente joven y el talento del campo no se vaya a la ciudad. Y fundamentalmente siempre aconsejo usarla para tener charlas objetivas, profundas con nuestro equipo de trabajo. Y digo que el que está cerca del problema es el que está cerca de la solución. Entonces, con esa información que la tecnología genera, podemos buscar soluciones junto con nuestros equipos, y que también al salir esas ideas de ellos genera un mayor compromiso para después cumplir con los protocolos o los manejos que diseñamos. Estamos mis dos padres, somos 4 hermanos y justo la semana pasada cumplió 100 años la empresa, así que bueno, nada, muy emocionado. Estamos hoy produciendo 65.000 litros de leche por día y hace un año atrás arrancamos un proyecto nuevo en asociación con otra empresa cordobesa donde engordamos 50.000 cerdos por año. Las vacas son 1.800 vacas, estamos en un sistema de compost, de cama caliente, que le llaman en Uruguay, sí. si no recuerdo mal. Exacto. Y bueno, básicamente es un sistema que nos encantó, que lo vimos por primera vez en Israel, y lo que tiene es que permite mucha libertad a la vaca para moverse, para descansar, para interactuar entre ellas, y a su vez resuelve un problema que tenemos todos los tambos que crecemos en escala, que es el manejo del efluente a un costo razonable. Al mezclar la caja de maní con estiércol de la vaca, generamos un abono orgánico que tiene un 50% materia seca, a diferencia de un semilíquido que solamente tenés un 10, 12, 14% materia seca, y eso permite que fertilizamos con los campos, digamos, donde después producimos los alimentos, con este material que contribuye a mejorar la materia orgánica del campo, a enriquecerla con fósforo, nitrógeno, y le da sustentabilidad al sistema en un sistema de economía circular. Bueno, el bienestar animal, como contaba en la charla, por un lado requiere de infraestructura, o sea, los galpones de compost permiten, digamos, que la vaca no se encuentre al rayo del sol, no esté en el barro. Tenemos además ventiladores y duchas en cada galpón y en los corrales de espera. Un sistema que permite a la vaca libertad en el movimiento, a diferencia de otros sistemas confinados. Entonces, vos ves que tiene un comportamiento muy similar al que tendría la vaca a pastoreo, ¿no? Con las ventajas que te da tener el ambiente controlado. Este mismo, digamos, concepto lo llevamos también a la producción de cerdo. Tenemos 4 galpones que ocupan 16.000 metros cuadrados, y todos esos galpones donde tenemos los cerdos tienen un sistema inteligente que monitorea la temperatura interna y externa de los galpones,
y solo el sistema va subiendo, bajando las cortinas, prendiendo los ventiladores, prendiendo los tractores o prendiendo las campanas de calefacción dependiendo la época del año. Es fundamental que la gente esté motivada con lo que hacemos, que use, entienda para qué usar la tecnología, cuáles son los objetivos de la empresa. Y también lo que nos ayudó mucho en los últimos 2 años es trabajar con un grupo de 2 psicólogas, donde a través de talleres, en donde jugamos, hacemos juegos que nos dejan aprendizajes sobre el trabajo en equipo, la comunicación, las reuniones, y eso mejoró muchísimo el clima laboral y también nos llevó a tomar otra iniciativa, que es la de hacer una convivencia anual con todo el personal. Un año viajamos afuera y otro año hacemos la convivencia en un club ahí del pueblo, y nada, una experiencia muy linda. Nos ha tocado la primera vez que salimos, por ejemplo, enterarnos que había gente que nunca había salido de vacaciones, o que, por ejemplo, fuimos a Córdoba y coincidió con que estaba nevando y vieron nevar por primera vez. Así que nada, y esa convivencia, lo que buscamos hacer en esos 2 días es trabajar los valores de la empresa a través del juego. También con la comunidad, con la zona, ¿no? Sí, bueno, eso también, digamos, tenemos un compromiso social importante. Contaba la iniciativa del congreso que hicimos internacional de innovación láctea para juntar recursos, y hemos donado más de 560.000 litros de leche para 70.000 chicos que padecen de inseguridad alimentaria. El otro día, que fue los 100 años de la empresa, rematamos 2 animales y donamos más de $30.000 a las escuelas de nuestro pueblo y al hospital. O sea que tratamos de devolverle un poco a la comunidad todo lo que nos dio. Nosotros crecimos en un pueblo donde nos educamos, y la idea de mi papá cuando nos hizo volver era que devolviéramos un poco de todo lo que recibimos del pueblo, generando empleo, agregando valor y mejorando el desarrollo en la zona donde estamos. La lechería es una actividad que genera desarrollo, genera empleo, es una actividad que debería ser política de Estado en todos los países que quieren crecer. Y me parece que ahí es fundamental que salgamos a contar la importancia que tiene el sector, que lo hagamos de primera mano los actores, que somos los productores o la industria, y ahí es importante aprender a cómo contarlo, ¿no? O sea, yo decía en la charla que en comunicación el 80% es la preparación de lo único que quiere contar, cómo contarlo, y un 20% tal vez sea cómo lo ejecuta. Chevrolet. Chevrolet. Consulten por nuestros trabajos, realizamos comederos fijos, plazas de comida, bebederos, tanques australianos, celdas de ración e infinidad de obras en hormigón. Predesastre Construcciones. Si está pensando en alimentos balanceados para sus terneros y vacas en producción, piense en Grumel. Tenemos la más completa línea de alimentos para su guachira, recría, preparto y vacas en producción, y una amplia gama en sales minerales. Consúltenos por formulación a pedido. Entregamos a granel, en bolsa o bolsones en todo el país. Somos Grumel, 30 años al servicio del productor. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Asesoramiento, tasaciones y peritajes. En sus nuevas oficinas de Gallinal 752, esquina Juan y Cardoso. Teléfonos 4352-1570, 4353-1618. Avenida Artigas 1041, Villa Cardal. Teléfono 4339-8233. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida, para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy.
Descubre la excelencia en maquinarias agrícolas con los tractores Sector. Una marca de renombre mundial con décadas de experiencia. Nuestra dedicación a la robustez y confianza ha convertido a Sector en la elección preferida para agricultores en todo el mundo. Nicolás González en Uruguay confía en la calidad que solo Sector puede ofrecer. Contáctanos 099-350-090. Tu trabajo en el campo con la confiabilidad que solo los tractores Sector pueden brindar. Romualdo y Compañía Negocios Rurales, embarques a frigoríficos, reposición de ganados, remates virtuales, comercialización de lanas, remates de reproductores, ferias especiales, venta y arrendamiento de campos y el asesoramiento en proyectos de inversiones ganaderas. Romualdo y Compañía, un referente en los negocios rurales, ahora con el empuje renovado para que sigas resolviendo todo en un solo escritorio. Romualdo y Compañía, integrante de Plaza Rural. Selladine es un sellador mamario en base a clorexidina y cloruro de benzalconio. Este tiene varias ventajas sobre los selladores iodados. No se inactiva con la materia orgánica, tiene un efecto residual prolongado para la clorexidina de 6 a 7 horas y para el cloruro de benzalconio de 10 a 11 horas. Excelente antiséptico. Su color azul es un excelente aliado a la hora de identificar al animal bien sellado. Menos vacas enfermas, menos desvío de leche, menos vacas crónicas y un mayor porcentaje de vacas sanas hacen de Selladine la herramienta perfecta para su rodeo. En Agrometalúrgica El Corral fabricamos soluciones para el agro. Hacemos los aros para fardos más fuertes del mercado, con 3 años de garantía. Nuestro producto estrella, el ahorro aro. Entran hasta 3 fardos. Diseño norteamericano que aprovecha todo el alimento sin desperdicios. También fabricamos comederos lineales con lona o para medio tanque, porteras a medidas, bretes, pinchos para fardos y más. Comuníquese al 097-900-96-300 o síganos en nuestras redes sociales. Somos Agrometalúrgica El Corral, desde Florida para todo el país. Hacemos envíos. Si buscas bienestar en tu hogar, en Corralón Sur encontrás toda una amplia gama de productos para tus necesidades. Calefactores de alto rendimiento se adaptan a cualquier lugar. Muebles de baño y cocina con funcionalidad y diseños. Griferías, elegancia y durabilidad para tus espacios. Paneles y mamparas de ducha. Hidromasajes para convertir tu baño en un oasis de relajación. Juegos de losa, sanitaria, piletas y mesadas, bachas, espejos y botiquines, pisos flotantes de madera y vinílico, porcelanato, revestimientos, todos los productos disponibles con precio y promoción. Visita nuestros 2 locales en General Flores y Doctor González. Teléfono 254-00. Para un país de campo que necesita sembrar, vacunar, fertilizar, ordeñar, ensilar, suplementar, cosechar, alambrar, pesar, arreglar, ensillar y disfrutar. Almacén Rural. Todo para un país de campo. Y estamos llegando al final de esta edición desde Florida para todo el país. Hablando de los temas productivos, hemos estado hablando de los toros, hemos estado hablando de riego, de lechería con la gente del grupo Chiavaza, con Cristian Chiavaza. Y hablemos del rubro vino ahora en el cierre. En este caso visitando un establecimiento de la zona cercana a Sarandí Grande, un pequeñito establecimiento. Ivana Sastre, de los Sastre de la zona, que son productores, muchos de ellos ahí, están todos o la mayoría relacionados con la actividad productiva, y ella la pasión la tiene desde siempre por el rubro y por la oveja especialmente, por lo que ha vivido también ella en lo particular. Y bueno, esa pasión, esa dedicación, ese amor por la oveja lo trasunta en su actividad productiva. Estuvimos con ella y estuvimos conversando sobre su historia de vida allí en la zona cercana a Sarandí. De chica, de criar corderos guachos a la majadita que había en casa, era yo siempre atrás de... Siempre, no sé, nací con el gusto por la oveja. Pero entonces la majadita que tenían en casa, ¿tenían, estando en la ciudad mismo, tenían...? Sí, papá tenía un campito y después la escuela, los fines de semana, vamos y salíamos. Desde chica esa pasión por la oveja. Toda la vida. Sí. ¿Y cuándo empezaste a tener tus propias ovejitas?
Cuando era chica, porque empezamos con los guachos y bueno, iban quedando, son los míos, los de mi hermana. Nos íbamos repartiendo y como eran guachos quedaban y... Hasta y que, llegué a tener un lote de ovejas. Hasta que lograste un lote grande. Sí, sí. La primera majada que te acordás, media grande. Y unas 20. Y las tenías en algún campito arrendado. En el campito de papá, no, era de la propiedad. Cuando eso, sí. Sí, sí. Sí. Y después incluso tuviste en campo arrendado, algún pedazo. Arrendamos, estuvimos trabajando, me llevé las ovejas a donde estábamos trabajando, me permitieron llevar la majada. Cuando eso tenía 24. Uh-huh. Y bueno, y después de ahí nos fuimos a un campo que arrendé y tuvimos 2 años. Y de ahí para acá. Acá estás a un kilómetro y medio, más sí, o menos, de la ciudad de Sarandí Grande, sí, por la 42. Por la 42. ¿Y acá propiedad? Del Instituto de Colonización. ¿Lograste acceder a un campo, sí, de colonización? Sí, acá era de mi tío, él falleció. Y bueno, yo hace años que me venía anotando el instituto y el perfil dio y bueno. ¿Cuántas hectáreas acá? 21 hectáreas. 21 hectáreas. Con una casa precaria que las has ido acomodando, la estás acomodando en plena tarea de... Estábamos sin agua y en 2018 pasamos las de Caín porque no teníamos agua ni para nosotros ni para los animales y hablé con el instituto y me hicieron el pozo semisurgente. ¿2017 te instalaste ya? Sí. 2018 empezaste a trabajar, sí, sí, a arreglar. Sí, ese pollo me vine con las... Tenía, cuando me vine, 40 y algo de ovejas. Y bueno, y ahí están. Y hoy tenés 130. 130 de cría. Y después, bueno, hay más ovejas solteras. Y has ido mejorando el campo. Has sí, ido se ha ido haciendo... trabajando, chacra, digo. Todo lo que se ha podido hacer, se ha ido haciendo. ¿Qué, qué has hecho? Raigras, sí, festuca. Raigras, praderas de... Primero se hicieron de lotus y eso. Y ahora hay alfalfa, que ya 2 años he trillado y... Gracias a Dios. Una buena cosecha de semilla, que también he vendido y ahora pensamos hacer más alfalfa para fardos y esas cosas. Y después, bueno, hay un pedazo que se hace maíz también, regras, avena, eso todos los años. Sí, y sí. Sudar de todo. Y compré un carnero tatuado en la cabaña de Riceto, en Pintado. Uh-huh. Y ahí arranqué. Con Merilín. Con Merilín. Cruzando, bueno, eso lleva tiempo. Sí, sí. Y tal, y ahora hace 3 años compré el último carnero ahí también. Y sí, es lo que se ha ido cruzando. No estará un 100% pura la majada Merilín, pero bastante aproximada. ¿Por qué el Merilín en este caso? De casualidad. Mm. Porque mi tío me regaló un guachito y se lo llevé a Fabián Soca, que le vendo la lana toda la vida. Fabián Soca, Fabián Michelena. Soca Michelena. Un genio. Y me dice, ah, pero esto es Merilín. Le digo, ah, bueno, porque por las características del animal, manso, aparte que era guacho, muy manso. Coquito, el nombre. Y fue el primer carnero que tuve. Entonces digo, está, voy a seguir con esto porque... Aparte la gente contenta con la carne, sí, porque dice que la carne es muy rica, que bueno. Y el tema de la lana, que es una lana bastante cuando fina. Cuando vendés cordero la gente te dice eso. Ah, sí, los clientes siempre. Sí, sí. Conforme. ¿Y la lana la has podido vender más o menos sí, en sí, buen precio? Sí, dentro de todo cómo está la cosa, sí, porque digo, una lana que está bastante afinada. Sí, ando en las 23, 24, depende del año, si viene lluvioso o no. Ando en esas micras más o menos. La idea es tener una lana fina y, sí, y sí. El aumento de la eficiencia reproductiva, la prolificidad, ¿cómo vas evolucionando en ese aspecto? Yo soy medio anti-mellicera. Ah, ¿por qué? No sé, con mucha gente hablo y me dicen, no, pero mira, porque para mí la oveja que críe un cordero bien y bueno, ya está. Uh-huh. Que se dedique a eso la oveja. Porque a veces tenés temas cuando paren que te quieren uno, el otro no, ya andas atrás. Y no es que es esa oveja sola, tenés todas que atender. Entonces no da tiempo. A veces cuando llegaste le murió uno o no sabe qué hacer la oveja, anda como desconcertada. Después más grande, si no tenés buena comida, la oveja no le va a dar bien de comer a esos dos corderos. Entonces prefiero que me críen uno bien y ta. ¿Y lo podés vender? ¿Lo has podido vender bien? ¿Has logrado precios? Y los precios están medio estancados hace ya como 3 años, vamos ahí. No se llega a los 100 dólares. Me apalo, No. Y digo, en algún momento hubo precio de 100 dólares sí, por cordero. Sí, yo me recuerdo, incluso hasta el cuero. Hoy no podés vender cueros, no, la lana no va, o sea, es todo. ¿Y la lana a qué precio lograste acceder y máximo? Ahora, el año pasado, yo no recuerdo bien, pero algo así como los 3 dólares. Pero hubo precios mayores incluso. Sí, porque por ejemplo yo hago dentro del galpón acá cuando esquilamos, yo aparto la lana más fina, aparto el vellón que es un poquito más grueso, ya le llevo como clasificada por mí, no lo hace digo, Roger Hernández, que es el esquilador. Y tal, entonces también Fabián ya me hace un precio, vamos a decir, por la lana, porque va aparte, no va con una grifo, pero él siempre. Fabián tiene un precio, tiene un trato diferencial contigo. Sí. De los años que tiene la barraca, los años que le vendo.
Doy cada 6 meses ivermectina, es inyectable incluso para que sea más potente, vamos a decir. Uh-huh. Y a los corderos les doy también, bueno, para los clostridios, porque también... Cuando hace análisis, para acá, tenés seguimiento, ¿no? Es como que medio a fuerza experiencia, ojo, sí, experiencia. Y Diego Sagaceta, que es el veterinario confianza, que lo llamo cualquier cosa. Y bueno, entre los dos ahí vamos. Cualquier cosa que pase yo lo llamo y, sí, y enseguida. Sí. ¿Y se puede vivir de este rubro en una superficie pequeña? O sea, ¿te da para...? Hoy por hoy no. Digo, uh-huh. Si no lo ayudás con otra cosa, esto es lo hago más porque me gusta. Por la pasión, por el gusto, sí, estar atrás de la oveja. Es eso. Y un poco está así, de que siempre deja sus ganancias, pero hay que manejarlas muy bien porque los costos están muy bravos. Sí, costos están muy bravos y la producción se sigue pagando al mismo precio o menos que hace unos años atrás. Entonces, los costos que en este caso fundamentalmente son inversión en pradera, en pastura. Es una inversión fuerte. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el gasoil, yo para echarle gasoil al tractor, casi se me duplicó. El precio de 2 litros y después si yo no uso ni fertilizante ni herbicida. Todo acá se hace a base de arado y excéntricas y se mueve la tierra. La pradera se hace en base a eso. Y después los berbechos que se quedan de rastrojos y eso que ayudan. Ajá. Y también se junta el abono de las ovejas y algo se desparrama por las chacras. Todo un trabajo muy artesanal, lo haces vos. Muy artesanal, sí. Lo que más puede hacer, más orgánico. Me gusta más que sean las cosas naturales y no eso de echarle tanto... producto y cosas. Y los herbicidas no me gustan. ¿Y la productividad de esas praderas, de esas mejoras? Digo, ¿cuánto te dura una pradera acá? Y una alfalfa que tenía ahí, que este año recién caducó pobreza, tuvo como cerca de 4 años produciendo y 2 veces dio semilla y no sé las veces que dio fardo. Uh-huh. Y las ovejas prácticamente de continua dentro. Han estado arriba de esa pastura. Quedaban de enero a junio por ahí, no le sacaba los animales y después el resto uh-huh. del año siempre ahí. ¿El tope son 140, 150 ovejas lo que puedes tener acá? Y sí, la idea era llegar a alguna más, pero no porque si no es tan, vamos a ir voy tirando a hacer un poco más también uh-huh. de chacra, hacer más forraje y uh-huh. porque no da para hacer solo una cosa. Es una alcancía que tenés, es un ingreso extra, seguramente. No se puede vivir de eso, pero es un ingreso. Pero sí, a fin de año, por ejemplo, que es cuando uno más. Cuando haces la zafra de corderos. El cordero y la lana. Y la lana. Pero ¿cuántos kilos por oveja, más o menos, de vellón? Y unos 4 kilos las ovejas, porque seguro están más sentidas con el tema que están criando. Sí. Y la verdad que es más fina, también el vellón pesa un poco menos, pero anda por ahí, en promedio. Exacto. ¿Y la venta acá en la ciudad, la haces, amigos, cómo haces la venta de los corderos? Bueno, ahora con el tema de la limitante, con la comercialización y la faena artesanal, con todas estas complicaciones, ¿cómo ves el tema? Y estaba medio complicado porque, se pasó que la ley esta nueva ¿cómo es que se dice? De faena predial. Hay que anotarse en el ministerio, sí, te anotaste. Tiene muchas cosas, muchos requisitos. Tienen que venir a buscarla, los consumidores tienen que venir a buscarla al establecimiento. Sí. Vos estás a 1 kilómetro y poco de Sarandí, ¿no sería una complicación? No sería la complicación. Lo más bravo, que de repente necesitas la sala, una sala que está para perfecta. Para faenar con higiene. Todas esas cosas, pero también todo lleva tiempo. Todo lleva tiempo. Y después el limitante de la cantidad de animales, 50 corderos, que a veces es poco para el año, porque es por año. Si no, lo tenés que meter en la fe. Sí, ya la feria de ahí, el precio es muy inferior. Y el frigorífico también estaba pagando precios muy bajos. Y tiene que tener volumen también. Sí, porque si no, no vale la pena. Yo estoy como en el medio, porque estoy pasada de ovejas para un productor chico y poca oveja para un productor. Entonces como que quedamos ahí en un medio, un limbo que no. ¿Se entusiasma la familia? ¿Tenés un hijo, nieto, no? Sí, vamos a ver, la nietita, 1 año cumplió. ya tiene su primera ovejita, así que vamos a ver si le gusta, si agarra por ahí. Bueno, ya ha venido con acá, están las ovejas y todavía anda la vuelta ahí. Grato a veces, resulta, ¿no? Todo ese amor, toda esa pasión, todo ese trabajo que se pone detrás de la oveja, pero a veces en lo económico el resultado no es el que se espera, ¿no? Ojalá llegaran los $100 por cordero que todos esperamos, que sería más o menos lo lógico, lo redituable, lo que de alguna manera compensaría ese esfuerzo, ese trabajo para aquellos que están todos los días atrás de la oveja. Pero bueno, hablábamos de estas historias de vida, de estas dificultades que tienen también en el momento de la comercialización. Volveremos en la próxima semana con la jornada de Conaprol en Colonia, una jornada muy interesante con un establecimiento de 100 hectáreas, Robert Armán Ugón, una familia que también ha tenido un crecimiento fantástico, hablando del trabajo, del esfuerzo, pero también de mucho pienso en algunas de las cuestiones que tienen que ver con el manejo del tambo, el tema de los efluentes, se está pensando en riego. Hasta la próxima semana.